Es una. Bueno, amigos, estamos desde nuestro taller Mecatrónica Full Injection en la ciudad de Pereira. Hoy vamos a hablar algo acá muy interesante y yo sé que cuando yo digo estas cosas a muchos les duele porque son iguales, son chambones. Vea para qué a lo que le hicieron a esta moto, mira. El señor nos comenta de que se le descargó la batería y vea cómo le picaron los cables originales para adaptarle este regulador de XM o AKT, listo. Ese no es el problema como tal, no. Una adaptación se puede hacer siempre y cuando el repuesto sea lo que esté dañado. Pero ¿qué fue lo que pasó en esta moto? El señor dice, me le pusieron la batería, me hicieron comprar este regulador, me picaron esto, vea cómo dejaron esos cables, así nos la trajo el señor. Y me duró un día la moto y se descargó. Y una moto con inyección electrónica, esta moto, mira. Listo. ¿Qué fue lo que pasó? El técnico solamente miró, puso una batería nueva y le dijo, va y compra un regulador. Listo. El regulador original es costoso y es un poco escaso. Compraron uno de AKT, trifásico, no importa. Eso estaría bien a la hora de no conseguirse. No estoy diciendo que eso esté mal, se puede hacer. Pero siempre y cuando sea lo correcto. Entonces, ¿qué hice yo? Un simple paso, mire. Agarran un multímetro que vale 60 mil pesos esto. En todos lados hay, ahí está, multímetros de 20 mil pesos. Colocan en 200 ohmios, listo, y miden la resistencia. ¿Cuál es la prueba más rápida? Un cable y el otro extremo a tierra. Y tiene que haber circuito abierto para saber que la bobina esté buena. Cuando se va, ahí mire, ahí que estoy identificando que la bobina está ahí a tierra ya. Tiene la bobina mala, 5 segundos la diagnostico. ¿Pero por qué? Por el conocimiento, por no tener conocimiento, por no estudiar y ser chambones. Esta moto la trajeron de otro taller, vea. No es por hablar mal de los técnicos que uno dice que, Fabián, que no hable mal de los mecánicos, que nada. Yo no estoy nombrando a nadie en especial, sino tengan más cuidado y capacítense. Así sea por YouTube, ¿cuántos videos tengo yo en YouTube haciendo un diagnóstico, un sistema trifásico gratis, que no tiene que pagar nada, solo meterse y ver ahí los videos? Y vea lo que hicieron esta moto. De verga no se prendió esta moto en candela. Y segundo, un mal diagnóstico. Lo que tiene malo es la bobina de carga. Vamos a bajar la bobina y van a ver que está quemada en algún núcleo y está ahí a tierra. Y vean cómo picaron esto. Si van a hacer una adaptación, dejen esto original. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta dejar? Esto no sale acá. Bueno, pero ¿qué les cuesta dejar esto originalito? Por si a la hora del té el señor quiere volver a comprar el original, solamente sea conectar, métale unos terminalitos allá y ya hagan una adaptación correctamente, si el caso fuera ese. Pero en este caso, este regulador apuesto que está perfecto, está bueno. ¿Por qué? Porque la bobina es el problema, la bobina está mala, está ahí de tierra. Este regulador, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a conseguir la bobina, si se consigue la compramos nueva, si no se embobina, listo, y volvemos a colocar su regulador nuevo. Y arreglamos esta cagada que le hicieron aquí para que la moto quede original. Entonces vamos a bajar la bobina. Vean que 5 segundos diagnosticamos que era la bobina sin encender tan siquiera la moto. Es un diagnóstico demasiado fácil, ya que una bobina trifásica es un núcleo de aire. No tiene que ir nunca aterrizada a tierra. Entonces vamos a bajar la bobina y van a ver cómo va a estar de quemada. Bueno, aquí vemos la bobina, ya la bajamos. Vean cómo está ahí de negra, quemada en esta parte. Esta bobina ya la habían hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner una de KTM Duque 200. Vamos a zafar los cables desde acá. Esto es una bobina tipo estrella. Vamos a zafar estos originales y la vamos a soldar para usar la misma pulsor original. Esta bobina la hicieron, pero la hicieron ahí como a lo loco, vea. Se la hicieron, fue una locura ahí, pero ya tenía tiempo con esta bobina. Entonces vamos a adaptarle una de KTM Duque 200, que es la misma base, todo. Solamente intercambiar los cables y este es, sí, 18 núcleos, la misma altura, todo. La misma base, todo lo mismo. Lo único que hay que cambiar son los cables. Bueno, entonces vamos a colocarle estos terminales acá para que quede bien ajustado. Le ponemos unos espaguetis y vamos ahora a soldar acá. Y ahí ya tenemos lista la bobina para instalarle a esa moto, la de KTM o NSFI. Bueno, aquí ya tenemos soldadito esto, bien ajustado para que no se vaya. Y ya le subimos sus... Lo tapamos ya con este material especial, espagueti que aguanta.
Temperatura aguanta aceite. Acá no le podemos poner termoencogible porque se va a salir con el aceite y se va a dañar y puede haber un corto ahí internamente y vuelve a dañar la bobina. Bueno, aquí ya montamos la bobina. Ella viene con tornillo 5 milímetros original. Le pasamos un taladrito acá para expandir un poquito los huecos y metemos tornillo 6 milímetros, ya que esta moto trae 6 milímetros. Ahí veo como quedó todo ordenadito, todo bien. Vamos a cambiar empaque y montamos y ya les muestro cómo es el resultado de esta moto. Bueno, ya tenemos, le volvimos a colocar el regulador original de ella, le arreglamos la cagada que le habían hecho aquí, esa picazón de cables, y ahorita conectamos acá esto acá que quede originalito y ya les muestro cómo quedó cargando el sistema. No les voy a mostrar cómo probar las bobinas porque ya tengo muchos videos de eso ahí en el canal, pero sí les voy a mostrar el voltaje final que envía la batería. Bueno, vamos a verle ya la carga final a la batería. Ahí ya cargo la batería, 13 voltios, regulador original, ya le quitamos la cagada que ustedes vieron que tenía ahorita. Vamos a encenderla. Observamos que va subiendo la carga al mínimo, luz encendida y 14.3 en mínima. Vamos a acelerarla. 4. Listo, no está pasando el 15. Tenemos carga correcta, bobina correcta y todo bien. Y ya lista esta moto para entregar. Bueno, amigos, como pueden ver, vean cómo quedó esto acá. Quedó organizadito, véanlo. Regulador original. Le quitamos este que le habían adaptado. No es que sea malo, sino el de ella está bueno. Lo que tenía malo era la bobina, solamente lo que hicieron fue un mal diagnóstico como tal. Por eso siempre les indico, traten de estudiar, traten, si no tienen para estudiar, vean videos. En mi canal de YouTube hay muchos videos de enseñanza. Lo que pasa es que a veces la misma pereza nos ponemos a ver otras cosas, otras bobadas, y en vez de ver lo que necesitamos aprender, si somos mecánicos o técnicos, y no llegar a hacer un daño o un mal gasto de dinero como le hicieron al dueño de esta moto. Entonces ya ahí se va la moto perfecta. Recuerde que estamos, que esto es Mecatrónica Full Injection, desde la ciudad de Pereira, Colombia.